¡Oh, mis bebés! Parece que mi final se está acercando. ¡Mis pequeñitas! Mamá, ¿qué te sucede? ¿No te estás sintiendo bien? Uy, chicas, otra vez olvidé que ya han crecido. Mamá, ¿cómo te encuentras hoy? Chicas, tengo algo muy importante que decirles. Por favor, siéntense. De acuerdo. Oh, pero qué cansada estoy. El doctor me dijo que estos son mis últimos días de vida. ¡No! ¡No puedes dejarnos sola! Y quiero que me cumplan un último deseo. Haremos cualquier cosa, mamá. Lo que quiero es que se consigan un esposo. Y aquella que se case primero será la que se quede con mi trono. ¡Mamá! ¡No puede ser! Tenemos que cumplir el deseo de mamá. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡No se les olvide la princesa Aurora! ¡Claro! ¡Hay que cargarla! ¡Sabe que mamá de verdad está muy mal! ¿Hasta qué? Tal vez así por fin logre que se casen. ¡Oh, Rapunzel! ¿Por qué tienes el cabello como si fuera estropajo? ¡Qué horror! ¡Ah! Es que estaba persiguiendo cerditos y luego me caí en el basurero. ¡Qué desastre! ¡Ven para acá! Si me desenredas el pelo, voy a verme bonita y a robarte al príncipe. ¿Ah, sí? ¡Sin vergüenza! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué haces con mi cabello? A ti definitivamente ningún príncipe te va a hacer caso. Deberías empezar a lavarte los pies. ¡Fuchi! ¡Pero qué asco! ¿Acaso tienes envidia de mis hermosas piernas, eh? Por Dios, Sera, vas a acabar soltera y sin príncipe. ¡Ay! ¡Opa! ¿Quién andará por ahí? No lo sé. Tendremos que ir a asomarnos. ¡Ay! ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde me he metido? ¡Ay, avispas! ¡La la! ¿Quién es ese joven tan guapo, eh? ¿Dónde? No lo veo. ¡Allá abajo, boba! Oh. ¡Hola! Es una especie de príncipe. ¿Un príncipe? Rapunzel, eso es justo lo que necesitamos. Tenemos que arrastrarlo hacia acá. ¿Arrastrarlo? ¿Cómo? ¿Y? ¡Opa! ¡Ay! ¿Qué rayos es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué gritas? ¿De dónde nos visitas, príncipe azul? No sé, estoy algo confundido. ¿Confundido? ¡Responde a la pregunta! O si no, voy a traer la sartén y ¡bum! Yo soy el príncipe Zack. Estoy perdido y no sé cómo volver a casa. ¡Guau! Wow, eres justo lo que necesitamos. Sí, le falta un tornillo. Escucha, príncipe. Tú vas a ser mi esposo. ¿Qué? ¡No! Él va a ser mi esposo. Yo lo encontré primero, ladrona. ¡Pues lo resolveremos a golpes! ¡Ay! ¡Estas chicas están locas! Na, 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 na. Voy a conseguir a mi prometido. Y él va a derretir mi frío corazón. ¿Acaso ya encontraste a un buen candidato? Pues sí. Ya todas buscan a un esposo, como pidió mamá. ¿Y yo? ¡Ni siquiera sé dónde! ¡He conseguido un príncipe! ¿No te has visto en espejo? Tú serás la última que se case. ¿Por qué lo dices? Porque no eres normal. Hasta te pones a hablar con pájaros. Eso es muy raro. ¡Yo no hablo con ningún pájaro! ¿Entendido? ¡Oh! ¡Oh, ya están aquí! ¡Oh, mi
mis pequeños! Oh, vamos a hacerle una pregunta al espejo. Espejito, ¿y tú qué opinas? ¿Encontraré? ¡Opa! ¡Blancanieves busca novio! Espejo, ¿me estás hablando a mí? Hacía mucho que no me contestabas. ¿Cuál espejo? ¡Somos nosotras! ¡Ah! ¿Son los enanitos? ¿Cuándo van a dejar de asustarme, idiotas? ¿Por qué te enojas tanto, ¡Ya bájale! ¡Ajá! ¡Tus gritos nos lastiman los oídos! Es que siempre es lo mismo. Llevan muchos años siguiéndome. Y además, son 7. ¿Dónde están los demás? ¿No quisieron venir a verme? Y nuestros hermanos enanitos hicieron una banda de K-pop y ahora andan de gira en diferentes países. Bien por ellos. Ok, salgan de mi vista. No se atrevan a estropear mi búsqueda de esposo. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De la taberna? Ah, creo que te va a costar encontrar un príncipe. ¡Sí! ¡Van a ver! ¿Cómo se atreven a no tener fe en mí? ¡Ni quien las necesite! ¡Váyanse de aquí! ¡Déjenme tranquila! No quiere escuchar consejos. Bueno, mejor vamos a molestar a las demás. Bueno, voy a encontrar a un príncipe y a ser la primera en casarme. ¡Ay! ¿A dónde voy? ¿Dónde está la salida? ¡Auxilio! ¡Opa! ¿Quién es esta guapura? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, no! ¡Otra princesa loca! ¿Eres un príncipe? ¡Guau! ¿Dónde? ¡Oh, por Dios! ¡Un príncipe! Creo que todas aquí están locas. ¿Pueden dejarme ir a mi reino, por favor? ¡No! Primero te vamos a dar de comer, así seguro me elegirás a mí. ¡Vamos! Chicas, hagamos un trato. No, primero tienes que probar mi tarta. Y mi ensalada. Después debes elegir a una de las dos. No quiero elegir a nadie. Quiero ir a mi castillo. ¡Listo! ¡Ay, qué acabas de hacer! ¡Oye, tarada! ¡No toques a mi futuro esposo! ¡El príncipe Zack se va a casar conmigo! ¿Cómo dijiste? ¡Ven para acá! ¡Lunática! No, creo que es el momento de irme. ¿La tonta se durmió? ¡Menos competencia! ¿Y el príncipe? ¡Ey! ¡Rayos! ¡Ya se fue! Bueno, ahora nunca encontraré marido. ¿Aló? ¿Sí, sí? Claro que todo está listo. Espero que las chicas ya estén buscando al marido. ¡Ay! ¿Qué es lo que voy a hacer con esta congoja? ¡Oh! ¡Ahí está la reina! ¿Vamos a molestarla? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Estoy tan enferma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siento como si estos fueran mis últimos días de vida! ¡Qué tramposa es, Miss Christie! ¿Quieres dejar de fingir ya? Ayer estaba en una carrera de caballos y hoy está a punto de morir. ¡Ajá! ¿Nos ha echado de menos? ¡Ay! ¡Ya estoy harta de ustedes dos! ¡Mejor dejen de entrometerse! ¡Oh! ¡La reina está sana! ¡Ya verán! ¡Me las van a pagar muy caro, pequeñas traviesas! ¡Que no puedes alcanzarnos! ¿Por qué diablos me han estado siguiendo ustedes dos? ¡Ya déjenme en paz! Lo hago para poder ver a mis hijas casadas. ¡No te escaparás de nosotras! Estamos aburridas y queremos divertirnos. ¡Oh, ya basta! ¡Déjenme en paz, enanos! ¡Váyanse! Mamá, ¿te sientes peor? Había unos enanos y me perseguían. Creo que estás alterada. ¿Viste a un enano? Sí, sí. Recién estaban aquí. 2 enanos.
Mamá, tranquila. Tienes una enfermedad muy grave y estás viendo cosas. Sí, sí. Es una enfermedad muy grave y cada vez estoy peor. No puede ser. ¿Sí existen los enanos? ¿O acaso estoy alucinando en serio? ¡Genio! ¡Por fin nos vemos de nuevo! Querido Aladino, hace mucho que no nos vemos. Ya medio año, estoy buscando a mi prometida. Oh, cuéntamelo todo. Bueno, no sé dónde buscarla. Puedo sentirla, puedo sentirla. Oh, veo que está cerca. ¿En serio? Tengo que ir a buscarla ahora mismo. Tienes que ir al norte. Esta alfombra te llevará hacia allá. Gracias, amigo, te debo una. Ajá, no olvides invitarme a la boda. Oh, no reconozco mis pies. Están limpios, más limpios que la semana pasada. ¿Dónde están las princesas? Dijeron que vivirían en el castillo. ¡Opa! ¿Quién es ese extraño? ¡Uy, uy, 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 uy! Extraño, no hay nadie. ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué onda, príncipe? ¡Hello! ¡Ay, no me pegues, por favor! ¡Soy totalmente inocente! ¿Ah, sí? ¡Pues confiesa! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Tyler y soy un príncipe. ¿Y qué quieres, Tyler? ¿Quieres robarnos nuestro reino? Estoy buscando una novia, quiero una prometida. Ah, rayos, soy tan estúpida. Yo también busco marido. ¿Podrías desatarme ya? Ajá, demuestra que eres un príncipe, a lo mejor eres un ladrón. Mira, tengo esto, es un zapato. A la princesa que le quede será mi esposa. ¿Qué? ¿Qué clase de baratija es esta? Tú tienes los pies grandes, no es tu talla, definitivamente no eres la indicada. ¿Qué? ¡No tengo pies grandes, mira! ¿Ves? ¡Ya casi! Ajá. Creo que me rompí el talón. Rayos, al final no era de mi talla. ¿Te rompiste el talón con el zapato? ¡Es que es de mala calidad! ¡Tu zapato es defectuoso! Menos mal que no era para ti. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cielos! No, ¡nadie nos ha visto! ¡No fui yo! ¡Qué ricas están! Tengo tanto sueño. ¡Esto está delicioso! ¿Quiénes son? ¡Somos los enanos! ¡Podemos comernos todas las donitas! ¡Están deliciosas! ¡También estoy alucinando! ¡Me contagié de la enfermedad de mi mamá! ¡Ay, no grites! Toda su familia debe estar rabiosa. ¡Ey! ¿Por qué estás gritando? ¡Hay unos enanos! ¡Quieren comerse las donitas! ¡Los enanos no existen! ¡Pues ahí hay dos sentados! Pero lo único que hay ahí son... donitas. ¡No puede ser! ¡Están detrás de ti! ¡Están detrás de ti! ¿Qué te pasa? ¡Los enanos están ahí de verdad! ¿Por qué te inventas cosas? ¡Aurora! ¡Qué mentirosa! ¡Oh, rayos! ¡Yo también estoy enferma! ¡No te aflijas! ¡Vamos! A lo mejor esto es solamente un sueño. ¡Somos reales! ¿Lo sientes? ¡Para! ¿Y por qué yo? ¿Por qué soy la única que puede verlas? Bueno, en realidad todo el mundo puede vernos. ¿En serio? Y sí, cuando estamos aburridas molestamos a la gente. ¡Ay, basta! ¡Maldición! ¡Ya se durmió! ¡Ahora nos vamos a aburrir de nuevo! ¡Vamos a buscar a alguien más que molestar! ¿Y quién es este chico? Bueno, parece un príncipe. ¿Y por qué el príncipe está inconsciente? Tal vez se tropezó, se cayó y luego se desmayó. ¡Sí! ¡Es obvio!
El príncipe se cayó. No hay otra explicación. Eso es imposible, porque las cosas no pasan así como así. Bueno, pues no ha sido noqueado por la sartén. Él se cayó ahí. ¿Creen que si le damos un beso a lo mejor así se despierta? Ajá. Ya admite que querías besar al príncipe para que se case contigo. Ya sé lo que hay que hacer. Invocaré a las serpientes. Estoy segura de que ellas harán que se despierte. ¡Arracapsu! ¡Serpientes! ¡Auxilio! ¡Socorro! Oh. ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Acaso me desmayé en este cuarto? ¡No! ¡Tan solo te dormiste sobre la sartén! ¡Oh, príncipe querido mío! ¿Quieres que te lleve a dar un paseo en alfombra mágica y te casas conmigo? ¡No! ¡Dará un paseo conmigo! ¡Con los pies descalzos en el pasto! ¡No! Mejor ven conmigo a conocer a mi muñeco de nieve. De hecho, estaba buscando a la princesa que cupiera en este zapato. ¡Mi zapato! ¡No lo ve! Tu pie no va a caber ahí. Yo también quiero probarme este zapato. ¿Qué demonios voy a hacer? ¡Oh, no! ¡El zapato salió volando! ¡Tenemos que ir a buscarlo! Príncipe, ¿dónde estás? Debo convertirme en una reina. ¡Uy! ¿Qué rayos es esto? ¿Ah? ¡Una zapatilla! ¡Qué padre es de mi talla! ¿Por qué solo es una? Un zapato se cayó por la ventana. ¿Lo has visto? ¡Ajá! ¡Es este! ¡Oh, por Dios, princesa! ¿Te quedó el zapato? Pues sí, es justo de mi talla. Creo que tú eres la chica indicada. No lo entiendo. Préstame tu mano. Bueno, toma. ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! Creo que se desmayó. ¡Uy! ¡Pero qué enferma me siento! Mamá, es muy duro para nosotras verte así. Jazmín, ¿encontraste algún pretendiente? ¿O hay alguien lista para tomar el trono cuando me vaya? Mamá, todavía no hay nadie. Todos los príncipes que se cruzan en nuestro camino son muy raros. ¿No se estarán peleando por ellos? No. ¿Cómo crees? ¡Ya! ¡Me arruinan la vida! ¡Las voy a congelar a todas! ¡No te atrevas! ¡O lo pagarás! ¡No se la van a acabar! ¡Les voy a dar con toda mi fuerza! ¡El príncipe Tyler es mío! ¡Él va a ser mi prometido! ¡Pues de hecho, yo también busco un príncipe y él va a ser mío! Chicas, ya cálmense. Sus horribles pies no van a caber en ningún zapato. ¿Y por qué no mejor te lavas los pies? ¡Aplaquen ya esta loca! ¡Vete! Me siento tan orgullosa de ustedes. Mamá, yo ya no quiero seguir buscando novio. Presiento que a mí un príncipe me va a encontrar pronto. Entonces ya puedes ir olvidándote de ese trono. ¿Y qué? Lo importante es encontrar a alguien que te ame para siempre. Hoy no voy a vivir para verte casada. No me hagas esto. ¡Ay, no lo soportaré! ¡Mamita! ¡Ay! ¡Pero qué cuentera! Todavía no la han descubierto sus hijas. Mejor no hay que decirles nada. Es preferible echarnos este circo. Olaf, ¿cómo me convierto en reina? ¿Por qué no nos deshacemos de la reina y te cedemos a ti el trono? ¡Olaf! ¡Piensa bien lo que dices! ¡Hola, preciosa! ¿Y tú quién eres? Soy el príncipe de ultramar, Sinbad. Busco novia. ¡Oh, por Dios! ¿Y yo busco un príncipe? Creo que debe ser el destino. Entonces, ¿damos un paseo? ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué te
¡Grande has hecho! ¡Has congelado al enanito! ¿Qué? ¿Un enano? Yo creía que era un príncipe. ¡Pero qué horror! ¡Queríamos gastarte una broma y ahora Cindy está congelada! ¡Qué enanos tan traviesos! Yo pensaba que no existían. Mira, creo que eso funciona. ¡Es Cindy! ¡Despierta! ¡Ah! ¿Qué me pasó? Escuchen bien, enanos. No quiero verlos aquí o van a ser parte de mi reino de hielo. ¿Entendido? Vaya, así es un poco aburrido. ¿A quién más podremos molestar? ¿Y dónde está nuestro príncipe? No lo sé. Quizás esté visitando a los enanos. Blancanieves, cállate ya. Ya estamos hartas de tus enanitos. Tal parece que no nos casaremos. Ay, adiós al trono. Damas, creo que ya encontré a mi prometida. ¿Has encontrado a nuestra Aurora? ¿Acaso está enferma? No, solo está durmiendo. Pero quiero pedirle matrimonio. El zapato le quedó a la perfección. ¿Qué? Miren. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Se suponía que yo iba a ser tu prometida. Vaya. ¡Oh, príncipe! ¿Qué te parece si te doy un tour por la habitación de Aurora? Creo que te va a encantar. ¡Oh, excelente idea! ¡Vamos! Super, vamos por allá. Dame un segundo. Ok, ustedes arréglense con ella mientras yo lo distraigo. No entiendo. ¿Qué quiere que hagamos, Aurora? ¿Cómo que qué? Tenemos que acabar con ella. Estoy de acuerdo. El príncipe la eligió injustamente. Debería conocernos mejor y luego de eso decidir. Bueno. ¿Y bien? ¿Qué tal la excursión? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mi prometida? Cariño, ella está aquí. Tu princesa Blancanieves está lista. No, mi prometida Aurora. Creo que tu Aurora cambió de opinión. No, eso no puede ser posible. Ella se escapó de ti. La princesa Aurora se despertó y dijo que ella no quería casarse con nadie. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues puedes elegirme a mí. Así es, elígela a ella. Ahora haré un baile para ustedes. No, eso no está bien. Si voy a tener que buscar una nueva princesa, voy a tener que evaluarlas a todas. ¿Qué? Me niego a que me evalúes. Yo no seré evaluada. Prefiero estar soltera que estar contigo. A ver, Abu, ¿ves en alguna parte mi princesa? ¡Entendido! ¡Voy a seguir buscando! ¡Alfombra voladora! ¡Acelera un poco! ¿Qué hago aquí? Lo último que recuerdo es estar dormida. ¿Recuerdas que te hablé de un enano? Ajá, ¿y qué? Pues de hecho, creo que vive justo aquí, en nuestro ático. Pero qué chiflada. Pensé que bromeabas, pero de verdad ves enanos. ¡Alto! No te vayas. Tengo miedo. ¡No me importa! ¿Dónde está el príncipe? Él vio que me quedé dormida. ¡Ah! ¡El príncipe! Pues él dijo que ya no quería casarse contigo y que se va a buscar a otra prometida. ¿Qué? ¡Estaba tan cerca de heredar el trono! Bueno, entonces, ahora la reina voy a ser yo. Genial, ¿no? ¡No! ¡Déjame salir a buscarlo! ¡Quédate aquí! Estrellita, ¿dónde estás? Tengo sueño. Bien, ahora puedo ir a ver al príncipe. Tengo que ver cómo baila cada una, porque mi novia debe saber moverse bien. Ya estoy lista, vamos a bailar. ¡Tada! Eva, mi prometida no puede bailar así. No, no me gusta esto. ¿Quién es la siguiente? Príncipe, baila conmigo algo despacio. Eso suena bastante mejor.
Vamos a distraerla. ¡Hey! ¿Pero qué es eso? ¿Enanos? ¡Fuera de aquí, enanos feos! Elsa, no te distraigas. Lo lamento. ¿Pero qué he hecho? ¡Yo te lo arreglo! ¿Qué ha sido eso? ¿Oh? ¿Ya está bien? ¿Qué haces ahí de pie? Bueno, ¿qué esperas? ¡Vamos a bailar! ¡Yuh! ¡Rapunzel, ya suéltame! ¡Corre! ¡Enanos! ¡Van a ver! ¡Nadie se mete conmigo! Rapunzel, cálmate, estábamos bailando. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otra vez el príncipe! ¡Rapunzel! ¡Lo estás estropeando todo! ¡Rápido, deshazte de esa maldita sartén! No, no quiero casarme. No quiero príncipes. De todas formas, no me elegirá nadie. ¿Pero qué es esto? ¿Tú quién rayos eres? ¿Qué haces? ¡Uy, disculpa! Soy Aladino, soy un chico intrépido, pero muy amable. ¡Guau! Wow, ¿tienes tu propio castillo? No hay cerradura, pero hay una alfombra. ¡Guau! Wow, ¿pero qué alfombra? Yo siempre he soñado con una de esas. ¿Te gustaría que yo te la regale? ¿En serio? Vaya, de verdad que eres amable. ¡Ay, este es mi changuito y su nombre es Abu! ¡Pero qué adorable! Por cierto, no te has presentado. ¡Oh! Yo soy Jasmine. Soy princesa y la heredera del trono. Solo que aún no puedo heredarlo. ¡Guau! ¡Estoy enamorado! ¡Definitivamente eres para mí! ¡Puedo sentirlo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡No! ¡Ni creas que lo soltaré! ¡Él es mío! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Yo lo quiero! ¡Ay! ¡Yo lo vi primero! ¡Dénmelo! ¡Tú eres una rarita! ¡No te lo mereces! Chicas, me siento mal. ¿Puedo ir a casa? ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué le pasó? ¡Fue esta Casey y su culpa! ¿Qué? ¡Ay, ven aquí, tarada! ¡Oh! Hijitas, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Ya cálmense! ¡Oh, mami! ¿O sea que ya te sientes mejor? No, sigo enferma, pero el doctor dijo que podía venir a verlas. ¿Quién es ese? Uy, mami, es mejor que no le hagas caso. ¡Es un invitado! ¡Háganse a un lado! ¿Un príncipe? ¿Qué demonios le hicieron? Nada, lo golpeamos con una sartén, luego se me cayó y también se congeló. ¿Acaso son idiotas? Oh, mamá, ¿ya hasta puedes caminar? Uy, fue sin querer. ¡Me levanté del susto! ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Por qué ni siquiera una de ustedes está a punto de casarse? ¡Pregúntale al príncipe! ¡Ah, el príncipe! ¡Ey! ¿Pero a dónde se fue el príncipe? ¿Se ha escapado? ¡Vaya! ¡Son unas estúpidas! ¡Basta! ¡Estoy empeorando! ¡Necesito ver a un doctor de inmediato! ¡Oh, mi preciosa Jasmine! Todo el tiempo soñé con tener una chica como tú. ¡Oh, Aladino! ¡Eres tan bueno! ¡Ni siquiera pensé que pudiera enamorarme! ¡Me siento tan mal! ¿Dónde está Aurora y mi Jasmine? ¡Ay! Aurora debe estar durmiendo, como siempre. ¿Y Jasmine? ¡Miren! ¡Esa Jasmine está besándose con un chico! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Jasmine, acaso estás loca? Mamita, este es mi príncipe. Yo soy Aladino. ¿Estás saliendo con un pobretón? Más le vale que se largue de mi castillo y que se lleve esa alfombra apestosa. ¡Mamá, no! ¡Estoy enamorada de él! Chicas, desháganse de ese idiota y que no vuelva a entrar en mi castillo. ¡Rápido! ¡No! ¡Aladino! ¡Aladino!
destino! ¡Oh, no! ¡No puedo continuar sin mi princesa, Jasmine! ¡Abu! ¿Qué vamos a hacer? Hijita, déjame entrar yo sola. No quiero que me acompañes, ¿sí? ¿Pero por qué no, mamá? ¡Déjame llevarte al doctor! ¡No! ¡No puedes entrar ahí! Tú mejor ve a esperarme allá afuera, ¿sí? Vaya que mi madre es extraña. ¡Uy! ¡Qué bueno que me deshice de ella de una vez! ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! Buenas tardes. Necesito de tu ayuda. ¡Oh! Pues has llegado al lugar indicado. ¿Qué estás haciendo? Llamo a los espíritus. Ellos te van a ayudar. ¿Espíritu? Solo quiero salvar a Jasmine. Escucha ahí. ¿Para qué necesitas eso? Mejor cómprame la alfombra. Mira qué bonitos acabados tiene. Es de seda, es de calidad. No dejes pasar la oferta. Lo que necesito es que hechices a Aladino. Cuéntame más sobre ese asunto. Está bien. Aladino es pobre, pero quiere a mi hija. Necesito eliminarlo. De acuerdo. Haré lo que más pueda. ¿Frotas una tetera? ¡No es una tetera! ¡Es mi lámpara! Y ahora haré que lo que desees se cumpla. ¡Deséalo! Gracias, genio. Te debo un favor. ¿Qué me está pasando? Creo que en serio no estoy bien. ¡Ajá! ¿Creías que traicionaría a uno de mis amigos? ¡En tus sueños! Yo mismo me aseguraré de que Aladino se case con Jasmine. ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos vamos a casar! Ni siquiera me di cuenta de cómo ocurrió esto. ¡Hola, querido amigo! ¡Genio, hermano! ¡Estás aquí! Prometí que estaría en tu boda, que además organicé yo mismo. Jasmine nos ganó a todas. Bueno, ese es nuestro destino. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? No seremos reinas. ¿Y bien? ¿Listos para bailar? ¡Apaguen ya esa música! ¿Qué creen que están haciendo? Mamá, ya he tomado mi decisión. Aladino será mi esposo. Y yo seré reina. ¡No! ¡Eso no va a suceder! ¡Y por cierto, estoy sana! ¡No tengo ninguna enfermedad grave! ¿Cómo que no? ¡Tontas, lo inventé todo! ¡Yo solamente quería que se casaran! Pero, Jasmine, ¿no creas que voy a dejar que te cases con ese vil mendigo? ¿Quedó claro? ¡Mamá, no! ¡Vamos, entra, príncipe! ¿A dónde me trajeron? Te querías casar con Aurora, ¿no? Sí, así es. Ella es mi destino. Pues ahí está tu destino, roncando. Aurora, finalmente te encontré. Uy, ¿tan rápido me encontraste? Caray. ¿No estás feliz? Sí, pensé en echarme una siesta y aquí estás. Bueno, todos piensan que somos desagradables, pero en realidad somos de los buenos. Ajá, y ayudamos cuando nos cansamos de molestar a todos. Ay. Aurora, ven conmigo, viviremos en mi casa. Uy, está bien, nos iremos, después de dormir. Escuchen bien, son las princesas más idiotas de la historia. Mamá, ¿ya nos dijiste eso? Pues voy a repetirlo cada día, ¿entendido? Pero tú nos mentiste, mamá. Fingiste estar enferma. ¡Cierra la boca! Si fingí estar enferma, es porque era muy necesario. Y tú, Jasmine, mejor enciérrate en el sótano. Te quedarás ahí. ¡Mamá, no! Yo quiero a Aladino. Lo amo de verdad. Él es pobre y no lo quiero en mi castillo. Entonces, me voy a ir. No quiero quedarme aquí. ¡Voy a irme con Aladino!
¡Pues vete! Ya no eres bienvenida en mi reino, ¿escuchaste? ¿Dónde está Aurora? ¡Subamos al carruaje! ¡Me estoy durmiendo! ¡No! ¡No es el momento! ¡Toma! ¿Qué es eso? Creo que eso no me va a dejar dormir. ¿Has visto cómo espantamos a Aurora y a Tyler? ¡Ajá! ¡Genio! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Gracias a ti encontré a mi princesa! Se supone que debo de ayudar a las buenas personas. Te amo tanto, Aladino. ¡Esto es terrible! ¡Nuestras hermanas han escapado! ¡Y nos hemos quedado con estos enanos idiotas y con una mamá malvada! ¿Qué opinan del episodio de hoy? Fue muy interesante. A mí me encantó que estaba de azul. Harry, era una obra de arte excepcional. ¡Qué buen disfraz! Sí, sí me gustó mucho el look de Harry hoy. ¡Hola a todos! Queríamos checar en silencio para no llamar la atención y pasar desapercibidas, pero creo que todo el mundo nos acaba de delatar. Bueno, ahora que hemos... ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿No la reconozco? ¿Actrices? Millie y Billy. Nos parecemos, ¿verdad? Como gemelas. Mucho. Bueno, ahora que estamos todos aquí, hoy me gustaría sugerir que juguemos a un juego que se llama Caras y Gestos. Oh, creo que lo conocen. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? Antes solíamos jugar a este juego y adivinar nuestras personajes. Sí, sí, sí. Y adivinábamos los personajes de nuestros videos. Y hoy va a ser un poco diferente porque vamos a adivinar las princesas sí, de hoy. Sí, así es. Sí, sí. Ahora, como pueden ver, estamos en nuestros papeles habituales. Bueno, no estamos interpretando nuestros papeles. Somos nosotros y ya. Claro. Sí, ok, déjenme empezar a mi primera. Sí, bueno. Un momento, voy a ponerme aquí. ¡Opa! Creo que ya sé quién es. A ver, creo que así estoy. ¿Aurora? ¿Una foca en la playa? ¡Una foca, por cierto! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Una serpiente? ¡Esperen! ¡Estamos adivinando! Sí, porque bueno, es que está en el agua. ¿Una nadadora? ¿Una sirena? ¿Qué puede ser? ¡Es una sirena, claro! Oh, ¡ya lo sé! ¿Neptuno? Es una pelirroja, ¿verdad? No. ¿Acaso es alguien pelirroja? ¡Rayos! No, es una Barbie. ¿Se acuerdan de la parte de...? ¿Barbie? ¿Sí lo recuerdan? ¡Díganme! Bueno, una de ustedes le atinó. ¿Ariel? ¡Sí! ¿Acaso ¿Cómo? Barbie, Barbie? ¿Ariel? Sí, a ver, síguele, bueno, Harry, esa eres vamos. Tú, escucha, Ariel. ¡Sí, Ariel! Bueno, si nadie quiere seguir, puede que lo haga yo. ¡Vamos! ¡Adelante! Bueno, voy a enseñarles una historia. Ajá. Bueno, eso parece un pingüino. La princesa pingüino Antártida. ¿Sí? ¿Saltadora? ¿Un sapo? ¿O una rana? ¿Una rana en la Antártida? ¿Acaso es una rana pingüino? Eso que dices no existe. A ver, sigamos intentándolo. Princesa rana, a ver, a ver. ¿Sí? ¿Qué da beso? Hay un cuento donde se tiene que besar a una rana para que se haga príncipe. Sí. ¿La princesa rana, no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Es una... ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¡Tiana! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no puede ser! ¡Eso es! ¡Ahora voy yo! ¡Oh! ¡Wow! ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, Dios mío! ¿Qué rayos es eso? Están tramando algo. Yo... ¡Un oso! Sí. Y nosotros estamos... Masha y el oso. Turututu. Bailan un vals. Masha y el oso. Pero acuérdense que yo soy... Entonces eres un oso que baila. ¿Acaso hay dragón Gorinich? Allí había... ¿Es un monstruo? Oh. Había más, ya saben. ¿Platos de comida? ¿Un monstruo? Bueno, algo así. Sí. ¿La bella y la bestia? ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! Estuvo bueno. Mostremos un corazón. ¡No! ¿Eh? ¿En serio? ¿Esperen qué? La bella y la bestia, ¿qué tiene? ¿Eso es todo? ¿Sí? Probablemente deberíamos terminar con esto. Hemos jugado caras y gestos. Y díganos, ¿qué princesa les gusta más? Quizá los enanos, quizá la princesa. Creo que los enanos son preciosos. Ah, quizás fue Yasmín. Dejen sus comentarios sobre su princesa favorita. Denle a la campanita, suscríbanse al canal y denos muchos likes. ¡Los queremos mucho! ¡No se olviden! ¡Gracias por vernos! Y ahora vamos... Leemos todos sus comentarios. ¡Vamos a continuar!
los ¡Milopes! Siempre había soñado con una choque. Voy a ir a buscar a este príncipe y seré la primera en casarme con él, ya que lo deje, las demás pueden casarse con él. ¿Lo vas a compartir? No lo compartiré, ¡no! Rapunzel canta. ¡Lalala! ¡Lalala! Príncipe, ¿quieres que yo te enseñe algo? La cámara la pone nerviosa y hace que se equivoque, querido mío. Mamá, ¿en serio te estás sintiendo tan mal? Es su arma secreta. No hay nada mejor que esto. Love this thing right here, so I'm gonna leave you. Can be with someone who doesn't care. Be running and running and running and running. ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Oh! ¡Elsa! ¡Espera! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué crees que haces? La boda se tendrá que cancelar. Blancanieves, ¿por qué dices eso? ¡Ah! ¡El príncipe se fue! ¡El príncipe se ha ido! ¿A dónde se fue? ¡Calma! ¡No te alteres! ¡Príncipe Nate! ¿Dónde te metiste? ¡Príncipe Nate! ¿Príncipe Nate? ¿Qué haces? ¿Acaso eres tonta? ¿Qué no ves que está muy mal? ¡Dormida otra vez! ¡Príncipe Nate! ¡Ey! ¡Oye, deja de dormir! ¡Despierta! Ah, ¡él me dejó plantada en mi boda! ¡Y yo que estaba tan ilusionada! ¡No llores! ¡Tranquila! ¡Ya verás! ¡No planeamos esta boda para que el novio no viniera! ¡Hay que encontrar al príncipe y traerlo aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Ya mero es hora de partir el pastel? ¿Cómo fue capaz? ¡Si yo lo había estado esperando toda mi vida! Oye, ¿cómo que toda tu vida? ¡Lo conociste hace apenas 2 semanas! ¡Deja de lloriquear! ¡Vamos, levántate! ¡Libre eres! ¿Ah? ¡Ey, Elsa, levántate! ¡Ya, ándale! ¡Encontraremos a tu príncipe! ¡Ey, gruñón! ¡Échame una mano! Tan temprano y ya molestándome. ¡Wow! ¡Qué bonita boda! ¡Elsa seguramente está llorando de felicidad! A ver, tomen sus maletas. Ya tuve suficiente. Nos vamos a Tintinland con mi hada madrina. Ella nos ayudará a encontrar a tu príncipe. ¡Ah! ¡Ya déjenme en paz! Solo quiero que mi corazón se vuelva de hielo y ya no sufrir más. Pues no, somos tus amigas y queremos verte casada de una maldita vez. ¡Vamos, chicas! Elsa, no irás sin tu guardia personal. Tyler las estará acompañando. Estoy a la orden. ¿Y para qué lo quiero a él? ¡Yo quiero a mi príncipe! ¡Oye, qué diablos haces! ¡Suéltame! Muy bien, el carruaje está listo. ¡Vamos! ¡Oye, Aurora! ¡Vámonos! Hola. ¿Qué, no sabes hablar o qué? No. Pues yo voy de camino a encontrar a mi príncipe, Nate.
¿Acaso no es guapo? No. ¡Ah, ya mero llegamos! ¡No! De hecho, amo los cuentos de hadas. Sueño con que un valiente caballero me rescate y nos casemos y luego... ¿Qué haces? ¿No me quieres escuchar o qué? ¿Y qué tal ahora? ¿Ya llegamos? ¡Que te calles! Quiero amor en mi vida, ¿oíste? ¡Stop! ¿Por qué nos detenemos? ¿Estamos en peligro? Buenos días. Dos hamburguesas con papas, alitas y Coca-Cola. ¡Ey! ¡Shh! ¡Andando! ¡Qué descarado! ¡A mí nadie me ignora! ¿Ya casi llegamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos todos a Tintinland! ¡Bey! ¿Y por qué me dejan a mí aquí? O sea que, ¿este es el castillo de tu hada madrina? Sí, mi hada madrina es muy sabia. Seguro que encuentra la solución. Mientras andan distraídas... yo voy a enviar a mi paloma mensajera. ¡Vuela! Hoy, creo que el mensajero no sirve. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿A quién envías cartas? ¿Crees que no te he visto? No sé de qué me estás hablando. ¡No nos tomes por tontas! ¡Enséñanos lo que tienes ahí! ¡Pero qué chismosas! ¡Solamente hice un pedido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un pedido? Pues sí, es que necesitaba algunas cosas. ¡Oh! ¡Miren, champú para cabello súper largo! ¡De plano! ¡Tú sí estás media loca! Bueno, entremos. Oh, ¿cuánto tiempo me dormí? ¿Ya encontramos al príncipe? ¡Tú entra! Pudiera traer aquí a todos mis enanitos. ¿Cómo que hay mucho polvo? ¡Tenemos que limpiar esto ahora mismo! ¿Y dónde está la hada madrina? ¡Ya estoy aquí, mi pequeñita! ¿Cuál es el problema? El príncipe Knight huyó de su prometida en su boda. Sí, ya estamos desesperadas porque nos costó mucho preparar esa boda. Y Elsa está harta de lloriquear por Nate. ¡Yo no lloriqueo! ¡Encuentra a mi príncipe rápido! Muy bien, calma. Bueno, solamente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Yo puedo ver que el príncipe Nate... te dejó plantada por una buena razón. Porque resulta que él ha descubierto el secreto de tu enfermedad. ¡Ay, no! ¿Qué creen que sea? ¡Qué terrible! ¿Qué enfermedad? ¡Ay, no! ¡Lo que más me temía! No te preocupes. Quédate una semana en mi castillo y ya verás cómo te curo con mis pasiones. ¡Hurra! ¡Gracias! Oh, ¡uy! ¡Increíble! Entonces, ¿podemos descansar? Estoy cansada. Y yo estoy despierta. Vámonos. Vale, ya voy. ¿Qué es eso? Libre soy, libre soy. ¡Oh, estoy harta de todo! ¿Por qué siempre se está quejando? ¡Elsa, ábreme! Voy a entrar. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¡Mi príncipe me abandonó! ¿Qué no entiendes? ¡Quítate eso!
¿Y cuánto tiempo más vas a estar llorando por ese príncipe? Si yo tuviera una princesa como tú, enamorada de mí, jamás la dejaría en el día de mi boda. ¿Y quién iba a querer a un monstruo así? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¡Yo no soy ningún monstruo! ¡Ya no puedo más con esto! ¿Cuándo creen que el príncipe regrese? ¡Ey! ¡No había terminado! ¿No te estresa ver tantos platos sucios? ¡Yo no aguanto ver tanto desorden! ¡Ey! ¿Y tú qué haces? Recogiendo las sobras para mis enanitos. ¡Fuchi, un cabello! Y creo que es mío. ¡Aurora, deja de roncar! ¡Estamos comiendo! ¡Elcito! ¡Ya preparé tu poción! Y después de que la bebas, estarás curada. Oye, ¿y de qué rayos está enferma? ¡Gracias, hada madrina! ¡Espera! Hay que agregar esto también. ¡Ey! ¿Pero qué has hecho? No te preocupes, no es nada malo. Ahora tómatelo. Vas a alucinar con esto. ¡Guau! ¡Me siento mejor que nunca! ¿Qué sucede? Cenicienta, ¿qué fue lo que hiciste? ¡La has envenenado! ¡Yo no hice eso! ¡Yo le di la poción de alegría para que no estuviera triste! ¡Sí, claro! ¡No mientas! Estoy tan llena. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¡Rayos! Es un efecto secundario. Bueno, espero que se me pase. ¡Por tu culpa ya se puso así! ¡Pero si yo no le hice nada! Hola, Tyler. ¿Te gustaría que te leyera algunos cuentos sobre princesas? ¡Vete! ¡No quiero escuchar tus historias! Oye, ¿y por qué no? Escucha bien. Había una vez una princesa encerrada en una torre y esperó mucho tiempo a que un valiente caballero la rescatara. ¡Ay! ¡Pero qué tonterías! Y por cierto, ¿acaso crees que puedes llamarme monstruo y después leerme tus cuentos como si no hubiera pasado nada? ¡Primero decídete! ¿Pero qué hiciste? ¡Ese era mi libro favorito! ¡Pues eso te pasa por haberme llamado monstruo! Tyler, pero yo no me refería... ¡No tienes que explicarme nada! ¡Y de todas formas eres la que parece monstruo! ¡Hasta te salen granos en toda la cara! ¿Qué? ¿Cómo has podido? ¡Idiota! ¿Qué he dicho? ¿Acaso dije algo malo? Cielos, creo que ahora sí me pasé. Elsa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Estoy cansada! ¡Quiero a mi príncipe! ¿Dónde está mi príncipe? Para tener a tu príncipe, bebe esta poción. ¡Shh! Vamos a ver qué tanto dicen. ¡Aurora! Tómate un poquito. ¡Ay, qué buena chica! Muy pronto estarás bien y todo será como antes. ¡Qué bueno! Ya estoy harta de estar enferma. ¡Caray! ¿Qué es lo que tendrá? Esa porquería que le diste el otro día todavía le está haciendo efecto. Oye, ¿puedes bajar la voz? Sí, no me despierten. ¡Vamos por ella, rápido! ¡Ey! Psst. ¡Vámonos! ¡Levántate de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Ya vieron eso?
Algo brilla ahí adentro. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Miren eso, rápido! ¿Qué era eso? ¿Ustedes también lo vieron? Sí, claro que lo he visto. ¡Vámonos de aquí rápido antes de que nos descubra! ¡Santo cielo! ¡O sea que esa es su enfermedad! ¡Qué horror! ¿O sea que lo que le pasa es que se vuelve fea por la noche? Quizás lo hiciste tú con tu disque poción de la alegría, ¿eh? Sí, ¿por qué se la tenías que haber dado? ¿A poco no les da vergüenza? ¡Van a verme! ¡Les pagaré! ¡Lárgate de aquí, psicópata! ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Qué rayos quieres? Tenemos problemas. Elsa se convirtió en un monstruo. ¿Quién le haría algo así? Vigila a la hada madrina. Sí, definitivamente esconde algo. Y también hay un soplón entre ustedes. ¿Alguien le está ayudando? ¿Qué? Psh, psh, psh. No hay conexión. Adiós, nos vamos. Ya no nos llames aquí. ¿Escucharon lo que mis enanitos dijeron? Todo es culpa de la hada madrina. Uy, ¿y por qué le habríamos de hacer caso a tus gnomos? Pues han dicho que hay una soplona entre nosotras. ¿Acaso podría ser tú? Tú le pusiste algo en su poción. ¡Calmémonos primero! Lo que yo le di era una poción de alegría. Pues demuéstralo y tómate un trago. ¿A poco no les dije? ¿De qué te ríes? Cuéntanos a todas para reírnos también. ¿Así que no es culpa de Cenicienta? ¿Entonces de quién? Tenemos que infiltrarnos en el laboratorio del hada y ver qué esconde. Rayos, ¿mi comentario le hizo tanto daño? Hola, perdón por herir tus sentimientos. Creo que me he pasado un poco. ¿Qué te pasó? Soy un monstruo, ¿no? Ya te lo había dicho. Lo siento, yo no lo sabía. ¿Pero qué fue lo que te pasó? De niña me hechizó una bruja malvada. Y ahora cada noche después de las 6 me convierto en un monstruo. No, no te preocupes tanto. Vas a ver que encontrarán una cura. Además, a mí me parece que eres graciosa. Mira, podría trenzarte las cejas. Ay, no llores, era solo una broma. En realidad eres muy linda. Gracias, Tyler. Eres un verdadero amigo. ¡Ajá! Aquí es donde prepara sus pociones. Miren, lo que hay aquí. Ay. A ver, una poción de fealdad. Así que eso es lo que estaba preparando para Elsa. ¡Ay, qué colores tan bonitos! ¡Mi cabellera! ¡Hagan algo, por favor! A ver... Yo no entiendo nada de esto. Intentémoslo todo. Y de este también. ¿Pero qué le has hecho? ¡Ahora tiene un arbusto en la cabeza! ¡Haz que desaparezca! Oh, sí, sí, ya voy. ¡Qué horror! ¡Pareces espantapájaros! ¡Rayos, rayos, rayos!
mi cabello! ¡Por poco y me quedo calva! No me lo agradezcas. ¿Y qué están haciendo por aquí? ¡Ah! ¡Allí estabas, hada madrina! ¡Ahora ven para acá! ¡Confiésalo! ¿Por qué le diste la poción desfigurada a Elsa? Bueno, porque quería condenar a tu amiguita a ser horrorosa para siempre. ¿Dónde está el príncipe? ¡Contesta! Lo tengo atrapado en una torre y no podrán encontrarlo nunca más. Ajá, sí, cómo no. Quédate ahí, mujer malvada. Y esto es por nuestra Elsa. Vamos, chicas. Se lo merecía. Me las van a pagar, niñitas asquerosas. Y nunca van a poder recuperar a su príncipe. ¡Eso jamás! ¡Oigan! ¡Chicas, ¿dónde se metieron? ¡Ey! ¡Te han dejado solita! Pronto la poción va a funcionar del todo y serás una horrible criatura para siempre. ¿Cómo? ¿O sea que tú me hiciste esto? ¡Por supuesto! Y también fui yo quien te maldijo de niña. ¿Por qué? Dime por qué me hiciste algo como eso. Porque cuando naciste eras demasiado hermosa. Y no puede haber nadie más hermosa que yo en todos los reinos. ¡Por eso lo hice! ¡Entonces me voy a vengar de ti! ¡Mi padre se va a enterar! ¡Quítame las manos de encima, mocosa! Te voy a convertir en un bonito sapo y te condenaré a una vida en un pantano. ¡No! ¡Ay! ¡Tu guardia se convirtió en un sapo! ¡Pobrecito! ¿Querías ayudarla? ¡Pues no te salió! ¡Rayos, Elsa! ¡Lo siento! ¡Yo solo quería salvarte! ¡No! ¡Tyler! ¡Mira lo que te han hecho! ¡Por mi culpa ahora eres un sapo! ¡Tyler! ¡Rápido por aquí! ¡Ok! Esta es la entrada a la torre. ¡Tenemos que vencer a los guardias! Ustedes déjenmelo a mí. Va a salir bien, Elsa. Puedes contar conmigo. Y además, Tyler se convirtió en un sapo por mi culpa. ¿Qué rayos he hecho? ¡Ay, me pegué! Sí, yo también. Vamos,
Tyler, tenemos que avisarle a papá. ¡Guau! ¡Vaya, pero qué bellezas! Sería novio de cada una de ellas. A ver, espejito, muéstrame de nuevo la primera. Ojalá tuviera a todas ellas aquí. ¡Príncipe! ¡Estás vivo! ¡Opa! ¡Pero qué rápido! Gracias, espejito. Hola, ¿qué tal, hermosas? ¿Estás loco? ¿Estás de vacaciones aquí o qué? ¡Dime ahora mismo qué demonios estás haciendo aquí, ¿eh? ¡Duele! ¡No me pegues! ¿Y por qué huiste de la boda, eh? ¡Oigan, espérenme! Yo simplemente no estaba preparado para casarme, así que decidí escaparme. ¿Te escapaste? ¿Y qué hay de la hada madrina malvada? Ella no es malvada. Yo fui quien le pidió que me escondiera en este lugar. Ven con nosotras. De esta no te salvas. Cuando regreses, deshaces la maldición de Elsa, ¿vale? ¡No! ¡No me lleven! ¡Iu! ¡No! También es un llorón. Ella no lo merece. ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papito, tienes que ayudarme ahora! Cariño, ¿qué es eso? ¿Es un souvenir de Tim Tim Land? ¿Por qué trajiste a un sapo a nuestro palacio? ¡No, papá! ¡No es un sapo! ¡Es Tyler! ¿Cómo? ¿Eres idiota? ¿Por qué no estás trabajando? Lo siento, Rey Harry. No pude hacer bien mi trabajo. ¡Tú! ¡Eres un guardia repugnante! ¡Así que fuera de mi palacio! ¡Tú perteneces al pantano! ¡No! ¡Papá, por favor, ayúdalo! ¡Él me salvó la vida! ¡Ja! ¡Ya mero creeré eso! ¡Fuera! ¡Alguien ayúdeme! ¡Papá! ¡Lo arruinaste todo! ¿Por qué le hiciste eso? ¡Este es mi palacio y no quiero sapos! ¡Y punto! ¡Tyler! ¡No! ¡Elsa, te voy a extrañar! ¡Tyler! ¡Parece que lo he perdido para siempre! ¡Suéltenme! ¡No quiero irme de aquí! ¡Suficiente, chicas! ¡Ya déjenlo ir! ¿Qué? ¡No lo traten así! Tienen que ser suaves con él. Así. ¿Te gusta? ¡Ay, traidora! Rapunzel, explícanos qué pasa. Yo salía con él desde hace mucho. ¿O a poco no ven lo guapo que es? Mi preciosa. ¡Yu! ¡Par de traidores! ¿Con qué le has estado enviando cartas todo este tiempo? ¡Aléjate ya! Solamente queremos estar juntos. Y sí, yo lo ayudé a escapar. ¿Rapunzel es una traidora? ¡Pues vas a ver! ¡Estás acabada! ¡Vas a pagar por esto, greñuda! ¡No le hagan daño! ¡Ya suéltame! ¿Qué haces? ¡Te lo mereces! ¡Nos has estado mintiendo todo este tiempo! ¡Oh, por Dios, Aurora! ¿Cómo hiciste todo eso? No lo sé. ¡Vámonos rápido! ¡Es hora de buscar a Elsa! ¡No! ¡No me dejen aquí sola! ¡Nate! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme ya! ¡Casey! ¡Nate! ¿Qué? ¿Lo encontraron? ¡Gracias, chicas! ¡Las espero! Ok, tengo que arreglarme para mi boda. El príncipe vendrá pronto. Por favor, hagan que me vea hermosa, porque si no, el príncipe no va a besarme. Qué pena que Tyler no esté aquí. Me pregunto dónde estará. Bueno, ya estoy preparada para besar a mi príncipe Nate. De lo contrario, siempre seré horrible. Lo siento, Tyler. ¡Ándale, Fe! ¡Ándale! ¡Y vaya! ¡Príncipe Nate, si regresaste! ¿Y ahora?
¡Fuchi! ¡No puedo besarla! ¡Tiene muchos granos! ¡Te han dicho que la beses! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¿Y bien se fueron los granos? No, eres igual de fea que antes. Pues entonces, lárgate de aquí. Elsa, tranquila. O sea que no va a haber boda. Vámonos de aquí. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Elsa, no llores! ¡Quiero que me dejen sola! Muy pronto van a ser las 6 y yo estaré fea para siempre. ¡Lárguense! ¡Lo he perdido todo! ¡Nunca más volveré a ser hermosa! ¡Crack, crack, Elsa! ¡Tyler! ¡Me encontraste, Tyler! Elsa, quería decirte que no importa cómo te veas, para mí siempre serás la chica más bella del mundo. ¡Tyler! ¡Te agradezco por salvar mi vida! ¡Eres un verdadero caballero! ¿Qué, qué? ¿De nuevo soy humano? Elsa, tus granos han desaparecido por completo. ¿Qué? ¡Tyler! ¿Tú rompiste el hechizo? Hay que contárselo a todos. Al fin tendremos una boda. Sí. El hechizo se ha roto. ¡Ya soy bonita otra vez! ¡Elsa! Es cierto, pero ¿cómo? ¿Tú besaste a un sapo? Oh, no. Mi hija se enamoró de un guardia. ¡Se enamoró del guardia sapo! ¡Hurra! ¡Sí va a haber boda! Sí, Tyler me salvó a mí y yo a él. Y lo quiero mucho. Y yo a ti. Bueno, pues se ven muy felices. Stuck on every word. Look so good it hurts. Baby, you are my desire. Nuestra historia es como un cuento de hadas. Tenemos un final feliz. Claro, estoy de acuerdo. ¡Agárrense, delicaditas! ¡Eres una! Incluso yo sé aventar mejor las manzanas que ustedes las pelotas, ¿eh? ¡Pero no avienten en la cabeza! Eso no es correcto. Nosotras somos princesas. ¡Agarra la pelota, tonta! ¿Pero qué está pasando aquí otra vez? ¡Les estoy hablando! ¿Qué están haciendo? Solo estábamos jugando. ¡Vayan a la oficina del director inmediatamente! ¡Rápido, les dije! ¿Alguien les dio permiso de jugar a la pelota en la escuela? ¡No! ¡No! ¡Genial! ¿Y entonces por qué casi destrozan el pasillo de la escuela, eh? No volverá a pasar. Por supuesto que no. Y de lo contrario, no solo no las dejaré salir de la escuela, sino que las encerraré en sus habitaciones. ¡No! ¡No nos encierre! ¡Por favor! ¿Acaso te di permiso de hablar? Si me siguen hartando, haré que se duerman por 100 años. ¡Aguja del uso! ¡Oh! Y ahora todas, váyanse de aquí. ¡Vamos! ¿Pero por qué será que siempre tenemos que cargarla? Pues porque somos una familia. Entonces tenemos que decirle que al menos no coma tanto. Cada vez se vuelve más pesada.
Hola, princesas. ¿Quién es este guapo? Parece que es un príncipe y está en nuestra escuela. Soy Cenicienta. ¿Por qué están todas amontonadas aquí? ¡No molesten al príncipe! No pasa nada, Zack. Es un placer tener una plática con princesas tan hermosas. ¡Ya váyase! Maléfica lo está esperando. Siempre estás arruinando todo. Nos vemos luego. Zack, oye, ¿quién es él? ¡Vamos, ¡Suéltalo! Él es el príncipe Nate. Y ahora también estudiará con nosotros. ¿Y de qué reino es él? ¿Y de casualidad sabe cómo cazar? ¡Déjenme en paz! ¡Fastidiosas! Como siempre. Pero bueno, ya cárguenla esta. ¡Magnífico! Espejito, espejito, ¿quién es la más bella en todo el mundo? Por supuesto que tú. Tú eres la más hermosa de todas. ¿Por qué me respondes así de mala gana, Pues porque me preguntas lo mismo todos los días. Te lo voy a preguntar las veces que yo quiera. ¿Entendiste? Ajá. ¿Por qué gritas? ¡No grites tanto! Oh, ¡acabo de despertar! ¿Acaso estás loca? ¿Por qué te me acercas en silencio? ¿Y ustedes por qué siguen aquí? ¡Rápido, vayan a clase! ¿Otra vez? ¡Si acabamos de salir de clase! Eso te pasa por estar durmiendo. ¡Vamos! ¿Y dónde está ese príncipe? ¡Me está haciendo una broma, ¿verdad? Ahorita le preguntamos a Maléfica, ¿sí? Oh, no. Si quieres, pregúntale tú misma. Oh. ¡Qué milagro que nadie llegó tarde! Directora, ¿y dónde está el príncipe? ¿Él va a estudiar con nosotros? Pues ahora lo van a averiguar. ¡Uy, qué linda ranita! ¡Crack, crack! ¿Y por qué querríamos todo esto? La que convierta a una rana en un príncipe podrá salir a la terraza por 5 minutos. ¡Hurra! ¡Empiezan ahora! ¿Dónde está ese hechizo? Aquí está, convertir al humano en rana. ¡Oh, no! ¡Lo necesito al revés! Este libro no me sirve, así que voy a hacerlo a mi manera. ¡Mi flecha vuela! ¿Dónde está el príncipe? ¡Encuéntralo! ¡Mérida! ¡Está prohibido el uso de las armas fuera de la clase! Mi príncipe, no tengas miedo, te quitaré el hechizo. Él no volverá a convertirse nomás escuchando tus pláticas. Oye, ¿qué estás recortando ahí? Unas zapatillas, se las voy a poner a la rana y volverá a convertirse en el príncipe. ¡Oh! ¡Agregaré un poco más de esto! ¿Preparas una poción? ¡Ajá! ¡Poción de energía! ¿Y para qué el príncipe necesitaría poción de energía? ¡Esto no es para el príncipe! ¡Es para mí! ¡Para no dormir! Ustedes son muy tontas. Al príncipe lo puede salvar solamente un beso. ¿Y ahora? ¡Qué ridículas! ¡Fue una broma! ¡Ninguna de las ranas es príncipe! ¡No me importa! ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya pueden irse! ¡La clase ha terminado! ¡Increíble! ¡Vamos, Blancanieves! ¡Buscaremos un ungüento para eso! ¡Mira! ¡Estas son las pomadas que encontré! ¿Segura que las checaste todas? ¿Y si no me ayudan? Son las mejores pomadas. Ve a ver si hay...
hay más. De acuerdo. Pobrecitas de mis manitas. Tengo que checar si sigo igual de hermosa. Espejito, espejito. ¿Y ahora qué quieres? ¿Me dejarás descansar tranquilamente? Dime quién es la más bella y hermosa en todo el mundo. Por supuesto que tú. A ver, espera. ¿Por qué estás escondiendo tus manos detrás de la espalda? Por nada. Es que es más cómodo así. A ver, enséñamelas. Vaya, vaya. Mira lo que hiciste con tus manos. ¡Sí, lo sé! ¡Ahora soy la más fea! ¡Ya no chilles! Yo puedo ayudarte, pero con una condición. ¿Cuál condición? Puedo quitarte todas las verrugas a cambio de que me dejes de molestar durante toda una semana. ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Las verrugas han desaparecido! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Gracias, espejito! Nos vemos en una semana. Tengo tanta hambre. Ojalá encontremos algo bueno para comer. Ay, me gustaría cazar ahora. Y luego podría asar a un jabalí. ¡Se me hace agua en la boca! Vaya, prefiero comer zanahorias. Hola, princesas. Hola. ¿Y qué tienes ahí que huele tan delicioso? Esto es pizza. ¿Quieren un poco? ¡Sí! ¡Sí! Es incluso mejor que un jabalí. Oye, ¿cómo lo conseguiste? Fui a una cafetería aquí cerca. ¿A una cafetería? ¿Acaso puede salir de aquí? ¿Pero cómo si la escuela está bajo un pues hechizo? Pues yo puedo salir gracias a esto. Es que está encantada. ¿Y de casualidad no tendrías otra igual? Sí, tengo. ¡Dámela! ¡No! Estoy guardando esta pulsera para la princesa de la que me voy a enamorar. ¡Oh! Tengo que ir a clase. ¿Ya entendieron lo que eso significa? Alguien tendrá que volverse la amada de Nate para poder escapar de aquí. ¡Ni eso seré yo! ¡No seré yo! ¡No seré yo! La, 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 la. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Mérida! ¡Acabo de limpiar aquí! ¡Pues tendrás que hacerlo otra vez! ¡No! ¡Pero dónde está! ¡Déjate desordenar las cosas! ¡No te entrometas! ¡Porque yo lo voy a encontrar! ¿Pero qué estás buscando? ¡Mi arco! ¿Dónde lo escondiste? No está aquí. Seguramente, como siempre, lo dejas en algún lugar. ¿Y ahora qué? ¿Tendré que buscarlo por toda la escuela, acaso? ¿Pero por qué de repente lo necesitas? Para resumir, el príncipe Nate tiene dos pulseras. Con ellas puede salir de aquí a gusto. Y la segunda se la va a dar solo a su amada. ¡Increíble! ¡Hurra! ¡Se va a enamorar de mí! Solo que primero tengo que volver a escombrar. ¡Oh! Pues vaya, muy buena suerte. ¡Llamaré a mis ayudantes ratones! ¡Ay, no! ¡Ratones no! ¡Por favor, eso no! Eres tan valiente, pero tienes miedo de unos pequeños ratones. ¿Por qué? ¡Son horribles! ¡Me dan más miedo que un oso! ¡Y de por sí! ¡Debo encontrar mi arco! ¡Yo primero! Oh, ¡quítate! ¡Ni siquiera sabes maquillarte! ¿Así? Para eso tengo un libro. ¿Vas a maquillarte con ayuda de un libro? Eso no es gracioso. Veamos, maquillaje de ojos. Está bien, ok. Yo ni necesito maquillarme, ya que de todos modos sigo siendo la más bonita. ¿Así? Mejor preguntémosle al espejo. De acuerdo. Espejito, espejito, ¿quién de nosotras es la más bonita? De ustedes dos, más bella es la Blancanieves. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya ves, te lo dije. Ahorita te haré unas correcciones en tu belleza. ¡Oye, ya basta! Por tu culpa, Mérida o Cenicienta se quedarán con el príncipe.
Tienes razón. Primero tenemos que deshacernos de ellas y luego lo discutiremos entre nosotras, ¿de acuerdo? Sí. Y por cierto, ¿dónde está la Bella Durmiente? ¿Qué tal si está con el príncipe? No creo. Seguramente está durmiendo. ¡Muy bien! ¡La poción de energía está lista! Y ya no vayas a salir a la cafetería. Maléfica está un poco enojada. Pero la pizza sabe mejor. Toda la comida que necesitas está aquí. También tenemos mucha comida deliciosa en el refrigerador. ¡Oh! ¡Cupcakes! Nate, hola. ¿Estás comiendo los cupcakes? ¿Quieres que te prepare un chocolate caliente? Cenicienta. ¡Lárgate de aquí! Zack, déjala en paz. Quiero platicar con Cenicienta. ¿Lo oíste? Y de por sí, tú no puedes decirnos qué hacer en nuestro tiempo libre. Oh, está bien, pero no vayan a llegar tarde a la clase. ¿Y ustedes ya llevan mucho viviendo aquí? Sí, Maléfica nos ha retenido aquí durante muchos años. ¡Oh! ¡Eso es terrible! ¡Tengo que lavar todo esto de inmediato! Déjalo así, los puedes lavar después. ¡No puedo dejarlos así! ¡No tires migajas! Pero, ¿por qué te pones así por un poco de desorden? Todo tiene que estar limpio, perfectamente limpio. De hecho, seré una gran esposa. Yo sé limpiar y cocinar. Ya te estoy gustando. Pues... ¡Oh! Aún me falta trapear el piso. Ya ves, soy una excelente ama de casa. Lo siento, lo voy a tirar. No es necesario tirarlo, lo terminaré de comer. ¡No! No puedes comer del suelo. Ahora tenemos que lavarte la boca. Abre la boca. ¡Aléjate de mí, estás loca! Tengo que hablarles a mis animalitos para que espíen al príncipe. ¡Mis animalitos, vengan hacia mí! ¡Blancanieves los está esperando! ¡Puros insectos! ¿Qué onda, Blancanieves? ¡Maldición, Aurora! ¡Mis corazones! ¡Casi aplazas a mis insectos! ¿Y ahora por qué tienes tanta energía? Porque me tomé la poción de energía y ahora ya no quiero dormir. ¡Woo! ¿Entonces no vas a luchar por el amor del príncipe? ¿Para qué? Pues porque la que lo enamore podrá escapar con él. ¡Ah! ¡No me importa! ¡Así estoy bien! ¿Tendrán algunos libros? ¡Genial! ¿Para qué necesitas tantos libros? Le voy a demostrar al príncipe la inteligente y leída que soy. ¡Oye! ¡Ahora es mi turno de hablar con el príncipe! ¡Woo! ¡Sí! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¿Qué quieres? Nuestras princesas han dado ya un paso adelante y ahora todas quieren gustarle al príncipe. ¡Genial! ¿Eso quiere decir que ya se enamoraron de él? Significa que muy pronto podré romperles el corazón y convertirlas en mi ejército de villanas. ¿Entonces ya puedo cancelar las clases? ¡No! ¡Idiota! Todavía tenemos que enseñarles todo. No me sirven si están únicamente malvadas. ¡Dije que te detengas! ¡Ahora es mi turno! ¡No me importa! ¡Ya tengo que largarme de aquí! ¡A todas las princesas! ¡Preséntense en clase de inmediato! ¡Maldición! ¡Ya no soporto esas clases! ¡Oh! ¡Ya están en clase! ¡Baja la voz, Blancanieves! ¡Duerme! ¿Qué? ¡Despierta! ¡Levántate! ¡No puedes dormir en clase! ¿Qué? ¿La Bella Durmiente no deja que alguien duerma?
Es que tomó su poción mágica y creo que está perdiendo la cabeza. ¡Despierta! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No estoy durmiendo! Muy bien, damitas. Anoten el tema. Varitas mágicas y cómo usarlas. ¡Cielos! ¿Alguien podría prestarme una pluma? ¿Otra vez? ¡Ustedes no tienen ninguna habilidades mágicas! ¿Y esto? Tú conviertes cualquier cosa en una calabaza y no sabes controlarlo. Y por eso hoy les voy a enseñar. ¡Guau! ¡Varita mágica! ¡Genial! ¿Qué? ¡Ah! ¡Una rata! ¡Ah! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela! ¡Ah! ¡Te salvaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es comida! No te atrevas, es nuestro amigo. Tenemos que convertirlo de vuelta. ¡Oh, rayos! ¡Suficiente! ¡Rápido! ¡Devuélvanme las varitas mágicas y váyanse de aquí! Ustedes aún no están listas. ¿Quiere que también le deje esto? Puedes quedártela. ¡Ah! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Tendré otra calabaza en mi colección! ¿Ya estás practicando esgrima? Ajá. ¿Quieres intentarlo? ¡Pero claro! ¡Ten más cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Ten! Yo prefiero el tiro con arco. ¡Mira! Oye, no me apuntes con esas flechas. No te pongas nervioso. Yo soy toda una experta. ¿Qué tal? ¿Qué hacen? Aquí platicando. No molestes. Así que sabes cómo manejar las armas. ¡Por supuesto! Y también salgo a cazar. De por sí soy bastante fuerte. Creo que podría cuidarte. Pues, en realidad pienso que una princesa no debería comportarse así. Debe ser más femenina a participar en los bailes de gala. ¡Ah, bailes de gala, dices! ¡Mérida, no! ¿Acaso escuchaste lo que me dijo? ¡Qué imbécil! No le hagas caso. Es que ella es un poco marimacha. Sí, ya me di cuenta. ¿Quieres sentarte un rato a platicar? Sí, claro. ¿Te gusta leer libros? Pues, de hecho, ya leí los dos. ¿Dos? Por el día de hoy, ¿verdad? No, en total, solo he leído dos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Los libros y la educación son lo más importante en la vida. ¡Eres un tonto! ¡No! Vas a ensuciar aquí todo con tus pinturas. ¿Pero por qué no veo la pintura? Ahí está. Pero aquí no hay nada. ¿Estás moviendo el pincel seco sobre el lienzo? Eres un poquito tonta. Estoy pintando con las pinturas del viento. ¿Qué? Estoy pintando el retrato del príncipe para agradarle. ¡Ay, qué tonta! ¿Puedes tirarlo de una vez? Definitivamente Nate lo detestará. ¡Vete! Es que tú no entiendes nada sobre el arte. ¡Ya me enojaste! Y por cierto, ¿no crees que ese Nate está un poco sospechoso? ¿Para qué Maléfica lo trajo aquí? ¿Qué importa? Yo solo quiero conseguir esa pulsera y finalmente largarme de aquí. ¡Maldición! Ahora por tu culpa tendré que pintarlo de nuevo. ¡Yeah! ¡Oh, vaya! ¡Bailas increíble! ¡Me encanta bailar! Creo que me estoy quedando sin energía. Oye, ¿pero qué acabas de tomar? ¡Poción de energía! ¡Vamos a bailar! ¡Eres increíble! ¡Tú también! Oye, pero qué hermosos ojos tienes. ¿Qué están haciendo? Estamos bailando.
¿Acaso está prohibido? No, pero tienes una clase con Zack. Sí. ¡Y ya llevas 15 minutos tarde! Oh, vamos, pues. ¿Y ahora con quién voy a bailar, eh? ¿Qué tal con usted? ¿Acaso enloqueciste? ¿Pero qué tiene? ¡Bailar es genial! ¡Ya me hartaste! Mientras, quédate aquí recostada. Le diré a Zack que la lleve a la habitación. ¡Claro que no, princesa! ¡No, me va a elegir a mí! ¡El príncipe me va a elegir a mí! ¡Ustedes no le gustaron! Voy a atarlas a todas y luego me llevaré al príncipe. ¡Ni lo intentes! ¡Eres una gallina tonta! ¡Ustedes están locas! ¡Vaya! ¡Bien hecho! Ahora nos va a regañar la directora. ¿Aurora? ¡Qué dormilona! ¡Recuéstenla! ¡Miren esto! ¡Alguien la pinchó con una aguja! ¡Rayos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tal vez deberíamos darle un trancazo con la zapatilla? ¡No! ¿Y qué tal si les hablamos a los enanos ya que me pudieron despertar a mí, solo que no recuerdo cómo? ¡Pero qué gran idea! ¡Enanos! ¡Enanos! ¿Ya lo ves? ¡No! ¡No podemos salir de esta maldita escuela para hablarles! ¡Idiota! ¡Ya cálmense! ¡Tenemos que buscar en el libro! Tal vez ya es suficiente. Nate, tienes que volverte fuerte. Ten, mejor usa esto. ¿Y qué es esto? ¡Ya no hagas preguntas tontas y practica tus golpes! ¡Tu cara! ¡Haz tu cara enojada! ¡Más enojada! No quiero ser malvado, ya me harté. ¿Qué quieres decir con que no quieres ser malvado? Eres mi hijo y tienes que ser como yo. ¡Pero yo no quiero! Si te vas ahora, te convertiré en un sapo. Pues haz lo que tú quieras. Entonces tendrás un hijo sapo. ¡Croak! ¡De todas maneras, te convertirás en un villano! ¿Y para qué demonios te trajimos aquí, eh? Este lugar tiene mejor energía. ¡Pobrecita! ¿Bella, encontraste algo? No, no dice nada sobre esto en ningún libro. Entonces la Bella Durmiente ya por siempre quedará durmiente. Ya tuve suficiente. Yo me largo de aquí, ¿oyeron? Te pregunto, ¿cómo vas a hacer eso? Robando la pulsera de ese príncipe. Yo también me quiero ir de aquí. ¿Aurora? ¡Aurora! ¿Qué te pasó? ¿Acaso Maléfica te hechizó? ¡Pero si yo me había enamorado de ti! ¡Mi Bella Durmiente! ¿Príncipe? ¡Despertaste! ¡Por fin puedo disfrutar de mi cóctel favorito! ¡Maléfica, Maléfica, mi señora! ¿Por qué estás gritando así? ¿Hay un incendio o qué? ¡Las princesas! ¡Ellas! ¡Ellas! Ten, toma esto. Recupera el aliento. ¡Muchas gracias, mi señora! ¿Entonces qué pasó? En resumen, las princesas se robaron la segunda pulsera y escaparon de aquí. ¿Y qué? Esa pulsera está encantada. Y solo Nate puede tenerla en la muñeca de su amada. Pero él no está enamorado de ninguna de esas locas. Pero es que lo que pasa... A ver, dímelo. Bueno, es que Nate despertó a la Bella Durmiente con un beso de amor. ¿Qué? ¡Ellos van a huir! ¡Corre a atraparlo! Espera, antes tengo que arreglarme. ¿Pero para qué vas a arreglarte si la que va a escapar soy yo? Eso ya lo veremos.
¿también vas a llevarte esos libros? Mírame, yo soy más práctica que tú. Solo necesito mi arco. No puedo vivir sin libros. No puedo vivir sin ellos un solo día. Bueno, mejor lleva cerillos y provisiones de agua. Porque si no, no podrás aguantar en nuestro bosque. Eso ya lo veremos. Pero ¿sabes qué? Mejor lleva tus libros. Con ellos podrías hacerte una fogata. ¡Qué babosa! ¡Espérame! ¡Voy contigo! ¡Tengo que empacar mis cosas! ¡No puedo dejar mi ropa aquí! ¿Cuál de las dos debería llevarme? ¿Esta o esta? ¿Quieres llevar una calabaza contigo? Sí, aunque sea una. Para mí son como si fueran mis amigas. De verdad, estás un poco loca. Tienes que llevarte la ropa y el maquillaje. ¿Pero para qué necesitas todo esto? Ni siquiera llevas el mismo vestido y ni siquiera te maquillas. Tienes razón. Mejor iré sin peso extra. ¡Oh, oye! ¿Y qué de mí? Me enamoré de ti desde el momento en que te vi. Y yo también me enamoré de ti. Solo que jamás podríamos estar juntos. ¿Pero por qué lo dices? Si estamos enamorados. Maléfica jamás lo permitirá. Ella está en contra de nuestro amor. Entonces te llevaré lejos de aquí. ¿Quieres hacerlo? Sí, quiero. ¡Ni se les ocurra! ¡Esa pulsera jamás será suya! ¡Cenicienta, desmayada con la calabaza! ¡Les voy a desmayar, pero con mis libros! ¡A ver, inténtalo! ¡Las atraparé! ¡No pienso dejarlas ir a ninguna parte! ¡No puedes impedirnos nada! ¿De verdad eso crees? ¡Atrapa eso! ¡Corran! Te prometo que te va a encantar mi castillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te devolviste? Debemos darnos prisa. ¡No! ¡No puedo irme así! ¿Pero por qué? Si Maléfica te tuvo aquí encerrada durante tantos años, solo da un par de pasos más y serás libre. ¡Sí! ¡Pero las chicas se quedarán aquí y yo no puedo abandonarlas! Pero entonces no podemos estar juntos. ¡Lo sé! ¡Perdóname! ¡Bien, que nadie se mueva! ¿Qué está pasando aquí? ¿Aurora? ¿Cómo lograste despertarte? Yo fui quien la despertó. Exacto. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Solo un beso de verdadero amor puede despertarla. Mientras sigues parloteando, se nos van a escapar. No, no las voy a abandonar. Encontraremos una forma de salir de aquí juntas. Yo quiero salir en este momento. ¡Dame eso! ¡Yo debo escapar primero! ¡Suéltenla! ¡Chicas, ya basta! ¡Esa pulsera, suéltenla! ¡Nadie se irá a ninguna parte! ¡Madre! ¡No puedes encerrarlas aquí para siempre! ¿Madre? Ya ven, les dije que algo andaba mal con él. ¡Bien hecho, Zack! ¡Sí! ¡Voy a destruir esta pulsera! ¡Y todos ustedes se quedarán aquí para siempre! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Idiota! ¡Rompiste el hechizo y ahora ellas pueden salir de aquí! ¡Atrápalas! ¡Vengan, vamos! ¡Oh, no! ¡Ya volvió! ¡La varita volvió! ¡Cenicienta! ¡Congélate! ¡Ah, tú! ¡Ustedes! ¡Congélate! ¡Somos libres! ¡Hurra! ¡Salgamos ya de aquí! Yo también. En él todas éramos unas princesas de Disney.
y nos quería atrapar la maléfica. Parece que todas tuvimos el mismo sueño. Buenas tardes. ¡Oh! ¡Príncipe! Vaya, gracias por eso, pero no soy un príncipe, soy el mensajero y les traigo un paquete. Pero es que no ordenamos nada. Alguien se los envió. Revisen el paquete y firmen aquí. ¿Una manzana? ¿Flechas? ¡Una aguja! Este es un libro. ¿Y calabaza? Todo esto es idéntico a lo del sueño que tuvimos. Oye, ¿quién envió esto? Yo. No podrán evitarme ni siquiera en un universo paralelo. Cada vez se vuelve más pesada. ¡Rápido! ¡Devuélvame las varitas mágicas! ¡Ustedes aún no están listas y este váyanse de aquí! ¡Alto! ¡Ya me hartaste! Ahorita te haré unas correcciones en tu belleza. Agárrame más fuerte. Yo. Sí, claro. Tal vez debería arrancar. Y bien, alguien puede firmar esto.